Hola, ¿cómo están? Ya vamos con otro webinar como todos los jueves y pueden creer que este ya es el séptimo. No puedo creer ya todos los webinars que he hecho de distintos temas para que aprendamos todas juntas sobre muchos temas de asesoría de imagen, automaquillaje y bueno, hoy día el tema es, como saben, los básicos del fondo de armario. Son los básicos del fondo de armario y algunas tendencias, porque hoy día también quiero hablar sobre tendencias que están pasando por ahí, para que estemos bien actualizadas. A ver, voy a ir leyendo un poquito sus mensajes. Dice, eso, compartan. Veo que están ya desde ya compartiendo. Ustedes saben que tienen que compartir este webinar primero porque para que sus amigas y otras personas también lo vean y aprendamos todas juntas. Y también porque saben que al final se hace un concurso de puedes ganar una pantonera más una colorimetría por compartir este webinar. Así que bueno, aquí dice Viviana Guajardo. Hola, hola, hola. Dice Catherine Basáez, que siempre está presente. Claudia Godoy, hola Dani, desde la Quinta, desde la Cruz. Saludos a la gente de la Cruz. Jacqueline Evelyn Cid, hola linda, ¿cómo estás? Karen Ivonne, Marjorie Aránguiz, que te mando un beso, un abrazo, Marjorie, espero que estés muy bien. Bueno, estoy feliz de que estén acá. Teresa Correa se unió y Vanessa Laguna se acaban de unir, así que les mando un tremendo beso y cariño a todos. Bueno, hoy día les cuento que tenemos una nueva sección. Una sección muy entretenida, muy particular, pero la vamos a ver en un ratito más. Tenemos muchas sorpresas hoy día, así que quédense y acuérdense de compartir y contarles a sus amigas, a sus familiares que está comenzando este webinar y vayan a buscar su tecito porque vamos a ver los básicos que debes tener en tu fondo de armario. Cuéntenme un poquito de eso. ¿Cómo ha sido? Dice, hola Dani, mil gracias por estos espacios. De nada, lo hago con mucho amor, con mucho gusto. Hola Jacqueline Covarrubias, ¿cómo estás? Qué rico que estés conectada. Así todas podemos aprender. Desde Valparaíso, qué entretenido. Ya, chicas. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito de los básicos del armario. ¿Les es difícil saber cuáles son realmente los básicos o lo tienen claro? ¿Tienen dudas o no? Cuéntame un poquito de eso. ¿Les ha sido difícil el tema de encontrar esos básicos? Especialmente hoy en día que estamos en pandemia, ¿les es difícil? ¿Les faltan algunos básicos? ¿O eso ya estaría fácil el tema de los básicos y es más difícil encontrar esas prendas wow que les quedan? ¿Cómo es? Cuéntame un poquitito. Y otra cosa, el tema del concurso. Les voy a contar de cómo es el concurso para las que no saben. ¿Qué tienen que hacer? Primero tienen que compartir acá este webinar ahora, por lo menos mínimo cuatro amigas, ¿ya? Y poner acá en los comentarios, estoy compartiendo o estoy participando. Así la tómbola, cuando la hagamos, va a poder captar tu comentario y vas a estar dentro de la tómbola para ganarte esa pantonera y esa colorimetría, ¿ok? Así funciona el concurso. Ok, dice Jacqueline Torres, dice, un poquito, mucha zapatilla y buzo. Bueno, la zapatilla, la verdad es que es un gran básico. Es un gran básico hoy en día. Así que, pero hay que buscar una linda zapatilla, encuentro yo. Yo tengo una también que es negra con blanco. Algunas zapatillas traen un poquito de plataforma. O bueno, hoy en día ya han sacado tantos modelos de zapatilla para una verse más alta. ¿Zapatillas, saben cuáles son las zapatillas más en tendencia y siento que son un básico? Las zapatillas color nude, que son color piel. Esas para mí siento que es un tremendo básico hoy en día para usar con jeans o cualquier cosa. Pero las zapatillas blancas también. Obviamente la zapatilla blanca también es un básico. Así que vamos a ir hablando de todo eso. Dice, polera blanca. Sí, la polera blanca es... Sí, la polera blanca es un tremendo básico, obvio. La polera blanca, la camisa blanca, blusa blanca, todo eso es un básico que lo vas a ocupar y va a combinar con todo. Dice, es mi primera vez y emocionada compartí con mis amigas. Gracias por tu espacio. Gracias, Celia Soto. Bienvenida entonces porque ella es nueva en estos webinars, así que le damos la bienvenida.
El azul marino, dice Jamie Pérez. Así es, el azul marino. Y lo vamos a ver ahora porque les tengo, ya saben, preparado todos los básicos. Y el azul. Aparte que el azul proyecta hartas cosas que lo vamos a ver en otro webinar. Como les he contado, el tema de la simbología de los colores. ¿Qué proyecta cada color? Porque ustedes saben que los colores son energía. Entonces, proyectamos distintas sensaciones con los colores. Y el azul creo que es mi preferido en cuanto a lo que proyecta el azul. El azul es muy bueno para la vida laboral. Dice, el azul marino, el blazer. Bueno, por supuesto, yo siento que un blazer te viste. O sea, puedes andar con zapatillas y un denim azul, un jeans azul, te pones un blazer y listo. O sea, te ves muy elegante para todo tipo de situación, para un cumpleaños, para ir a cenar, para la vida laboral, para un pub, lo que sea. Te pones un blazer. Por ejemplo, yo hoy día ven que me puse una polera básica, negra, de algodón, el cuello en B, un blazer blanco y el pañuelo. Y ahí listo estoy. O sea, el blazer la hace toda. ¿Qué más creen que es un básico? Quiero que me cuenten. ¿Qué otra prenda creen que es un básico? Dice Victoria Vidal, esta es mi primera vez acá. Estoy contenta que hayan personas nuevas acá también uniéndose. Y aparte de las que están siempre ahí en los webinars. Ya, ok. Ojo, chicas, la ganadora del webinar anterior que compartió la voy a dar al final de este webinar. Así que la persona tiene que estar presente, así que no se vayan. Quédense hasta el final porque la ganadora la voy a decir al final, ¿ya? Dice, ok, cuéntame un poquito el tema de los básicos. ¿Qué otro básico? Tenemos el blazer, tenemos el color azul, polera blanca, como algunas dijeron. Todas las prendas blancas y negras. Dice, sí, puede ser todas las prendas blancas y negras, sí. Depende de la forma también, que sea un básico. Blazer negro, perfecto. Dice, las poleras de pabilo. Sí, las poleras de pabilo, porque las poleras de pabilo las usamos con blazer, por ejemplo. Y listo, podemos vestir para distintas situaciones. Dice, estoy participando. Bueno, dice, Daniela Lara. Hola Dani, yo creo que los básicos de armario van a depender del estilo de vida y del día de cada persona, aunque ahora estamos todos en la casa. Ya, eso es lo otro que les quería comentar. Cada una de ustedes tiene distintos tipos de básicos. Por ejemplo, ustedes también tienen que entender cuál es tu tipo de cuerpo, cuál es el tipo de la morfología que tienes tú. Entonces, ¿cuáles son los básicos que a ti te quedan? ¿Cuál es tu estilo de vida, como dice la chica acá? ¿Cuál es tu estilo de vida? Porque hay algunas chicas que no están trabajando y que no van a trabajar, que son dueñas de casa, están cuidando a sus bebés, a sus niños, y sus básicos no van a ser laborales. Sus básicos van a ser otros. Ponte tus zapatillas o bailarinas o puntas o zapatos como más bajitos. Van a ser algunos jeans, algunos abrigos. Esos van a ser quizás sus básicos. En el caso de las personas que tienen un estilo de vida más de oficina, más de trabajo, van a ser los blazers, los trench y otras cosas un poco más elegantes o para otro tipo de situaciones. Entonces tú tienes que saber decir, ya, no me voy a comprar cualquier cosa, no me voy a comprar algo que no necesito realmente, porque de verdad va con mi estilo de vida, me tengo que preguntar, va con mi colorimetría, porque ahora una cosa es comprar básicos y esos básicos también replicarlo en otros colores, porque no vamos a vestirnos todo el tiempo de negro y blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un blazer que no solo sea el negro, obviamente el negro es el básico, ¿no? Pero después replicarlo en los colores de tu pantonera, de tu colorimetría. Por ejemplo, en mi caso, un ejemplo, yo tengo un blazer negro, ok, pero digo, quiero tenerlo en otro color, el mismo blazer, uno que me ilumine mucho. Entonces lo tengo en un verde petróleo, en un rojo vino. Y así, hay que replicar algunas prendas que nos quedan muy bien, pero en uno de nuestros tonos, para poder combinarlas, ¿ya? Los jeans, sí, obviamente el denim azul, el negro. ¿Pañuelos son básicos? La verdad es que los pañuelos son más que nada un accesorio. Pero sí sería bueno el tema de los... Estaría bueno el tema de los... De los pañuelos tenerlos, sí. Por ejemplo, ven acá. Yo tengo muchos pañuelos y les recomiendo, y creo que se los he dicho las otras veces, que sea como suavecita la tela, más sedosa, porque lo hace ver un poco más elegante. No sé, me gusta más este tipo de tela más suave que estos tan rasposos o que tienen como hilachitas colgando. Siento que ensucia mucho el look. Ya, básicos de color beige. Bueno, ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que me están diciendo porque
creo que la tienen, o sea, ya saben cuáles son los básicos. Así que, genial. Compartido, dice, vivo en el sur y siempre hace frío, mi básico es bufanda o pañuelo, qué aburrido, nada que hacer. Pero si tienes, pero si vives en una ciudad con mucho frío, ¿qué pasa con los abrigos? ¿Qué pasa con esas parcas bonitas con lindos botones dorados, ponte tú? O esos abrigos con lindos botones también, con lindos bolsillos. No porque haga frío, nos vamos a vestir aburridas. De hecho, ahí tengo algunas sorpresillas por ahí. Así que ya vamos a ir pronto con los looks. Ahora les quiero mostrar, ojo, las redes sociales, chicos. Primero les voy a dar este video. Yo sé que quieren que lo vean, lo quieren ver después, a lo mejor con más detalle, lo quieren compartir. ¿Dónde lo pueden ver? En mi canal de YouTube, que va a aparecer acá. Ese es mi canal de YouTube, que es Daniela Mateluna, donde están todos los webinars anteriores de colorimetría y de todos más. Y también pueden verme en vivo todos los días en mi Instagram, que es dmatelunacc, donde subo muchas stories de distintas cosas. Estamos mucho más como conectadas en vivo en la semana. Y obviamente también mi Facebook en este momento están en el Facebook, ¿no? El Facebook es danimateluna.cl, donde subo mucha información también y muchos tips. Así que recuerden las redes sociales para que siempre estemos conectadas y estén al día de todo. Y lo más importante es suscribirse al canal de YouTube. Bueno, ahora sí les quiero mostrar el primer look de básicos, porque no solo quiero mostrarles un básico, sino que un look completo lleno de básicos. Así que vamos a ir a ver el primer look de básicos. Y les tengo acá en este perchero el look completito lleno de básicos del fondo de armario. Y obviamente no puede faltar el negro con el rojo, ¿no? Son un complemento bomba que siempre te vas a la segura. Y bueno, este look completito de básicos se complementa con un abrigo de color negro simple con algunos botones dorados, una cartera roja, un clutch de mano muy muy bonito, que el rojo ustedes saben que levanta el look, un suéter rojo, ¿sí? Un pantalón o leggings de ecocuero, que no puede faltar, que también es muy chic, unos botines negros un poquito iluminados como de charol y un cinturón de plush con una hebilla plateada. Así que ese es el look completo y todos por sí son distintos tipos de básicos en negro o en rojo. Bueno, les traigo un look con un poquito más de color, el clásico abrigo negro, ¿cierto? El abrigo negro, bueno, en general para que sea básico tiene que ser simple, aunque yo lo tengo con algunos botones dorados, porque siempre me gusta que el abrigo o la prenda tenga algún detalle que lo haga más elegante o que levante un poco el look. En mi caso son los botones, entonces tengo este abrigo negro largo que también tiene un cinturón detrás. Pero obviamente ustedes también tienen que saber que el abrigo tiene que ver con la morfología de ustedes, con el tipo de cuerpo, si va con cinturón, si cinturón, si es más recto, más oversize o tiene más entalle. Bueno, un suéter rojo, que ese sí, este color rojo siento que le viene a todos, así que sin miedo usen algún suéter rojo porque debajo con el abrigo negro se va a ver muy muy bonito y va a iluminar tu rostro. También el rojo tiene que ver obviamente con tu colorimetría y la paleta de colores y los rojos que a ti te beneficia. Luego tengo los accesorios también, que es acá un clutch que es una carterita de mano. Este es un look más de noche, tarde-noche, para salir, para ir a un cumpleaños, a una cena o una situación así. Entonces tengo acá un clutch con dorado, sí, de mano, rojo. Tengo un pantalón de ecocuero o cuerina, que me gusta mucho, más para la noche. Se ve muy chic, se ve como sexy, chic, elegante, si sabes como con qué prendas combinarla. Y escogí un cinturón de plush, que es como un terciopelo, con una hebilla plateada. Así que eso es, más unos zapatitos, que son unos botines también un poco de charol, pero es un charol no tan brillante, no tan iluminado. Así que ese es un look completo de noche, de tarde-noche. Pero cada una de estas prendas son básicos que tú tienes que tener. Recuerden siempre,
que cada prenda que ustedes cojan tiene que ver con tu colorimetría y con tu tipo de cuerpo, ¿sí? Pero yo le cuento los básicos que deben tener en el armario. Ahora, ¿le gustaría ver el look completo en mí? Vamos a verlo. Bueno, ven, escogí entonces este color rojo, este suéter, a través también de mi pantonera de color invierno. Ven que están todos mis rojos y son los mismos rojos que tengo puesto yo en mi suéter. Entonces ustedes tienen en casa que hacer lo mismo con la pantonera de ustedes, comparar el tipo de rojo que tienen, si es más cálido, frío, más anaranjado o más quizás oscuro, y compararlo con el suéter rojo de ustedes. Así que espero que les haya gustado este look muy bonito, muy de invierno, ¿no? Así que eso, las leo. ¿Y les gustó ese look con el suéter rojo? Quiero que me digan, ¿tienen un suéter rojo en su armario? Porque realmente siento que es un básico y como les dije, a casi todas les viene el rojo. ¿Ven cómo está completamente de negro, pero como el rojo levantó completamente el look? Entonces por eso soy un amante realmente de los colores. Y siempre hago webinar de los colores porque siento que cambia completamente el look. Me encanta. Y bueno, cuéntenme un poquito en su closet, en su armario, ¿qué cosas tienen de las prendas que vieron ahora? Por ejemplo, el pantalón de ecocuero, los botines negros, el abrigo negro. ¿Tienen todos esos detalles? ¿Cómo los combinan? ¿Los encuentran fome? ¿Cómo creen que podría ser más entretenido? A ver, las voy a leer un poquito. Dice, no tengo. Sí, infaltable. Dice, ¿los zapatos rojos se puede usar o es mucho? Sí, obvio que sí, los zapatos rojos, de hecho lo pensé. Dije, no sé si ponerle unos zapatos rojos, pero dije, la verdad es que sí. Dije, cartera roja, suéter rojo. Preferí dejar los zapatos negros en este, pero solamente en este look. Preferí que no fuera tanto rojo. Siempre hay que como equilibrar un poquitito el tema de los colores. No tengo rojo. Algo rojo tienen que tener. Así como, por ejemplo, una mochila, una cartera. No sé, ven, lo que sea rojo, el cinturón, por ejemplo, va a levantar completamente el look. Dice, solo un abrigo que es cruzado. Tengo los botines negros y abrigo negro. Dice, nada, tengo el pantalón, los botines, el abrigo y la cartera. Me falta solo el suéter. Ya, pues vamos por ese suéter rojo entonces. Excelente combinación. Me falta el suéter. Me encanta el color blanco. Muy pocas cosas rojas. En general, siento que la chilena no se atreve a usar mucho rojo y algunas personas tienen un tema con el rojo. Daniela Jerez dice, tendré que comprar algo rojo. Sí, de verdad que les recomiendo, pero cuando vayan a comprar el color rojo recuerden usar su paletita, su pantonera, porque hay muchos, muchos, muchos colores rojos. Hay mucha gama, están los rojos más guinda, más rojo italiano, los rojos más anaranjados como el terracota, el rojo ladrillo. Entonces ustedes tienen que ver qué rojo les beneficia, ¿sí? Recuerden que cuando usamos los colores que nos benefician, las líneas de expresión, manchas, ojeras se disminuyen, la piel se ve más lisa, nos vemos más jóvenes y más radiantes. Y cuando usamos los colores que no nos vienen, el rostro no es el mismo, de verdad. Nos vemos muy muy cansadas. Dice, me encanta el color rojo. Ok, dice, tengo suéter rojo y el pantalón. Los zapatos, solo me falta el cinturón. ¿Ven? ¿Ven, ven, ven? Bueno, después al final me van a decir cuál de los looks, de todos los looks que les voy a presentar, cuál es el favorito de ustedes. Pero todas esas prendas entonces eran un básico. Me gusta más el rojo italiano, dice. Amo el rojo, hasta zapatillas rojas. ¡Wow! Botas rojas, Víctor. Ya, ella que es Joana Rivera ahí, me ganó. Tiene más cosas rojas que yo. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿quieren ver otro? Les tengo preparado otro look completo. Dice, Pía Gutiérrez dice, gracias a ti, Dani, sé que rojo me beneficia. Un besito, Pía. Qué bueno, qué bueno. Ya muchas saben, de hecho, gracias a la colorimetría que les he realizado o a la asesoría de imagen que les he realizado, ya muchas saben qué colorimetría tienen.
Y recuerden, las que me dejaron sus fotos en el evento, al final también les puedo hacer la colorimetría con mi aplicación web. Así que bueno, vamos a ver otro de los looks que les tengo preparados para los básicos del fondo de armario. Y acá les tengo el segundo look, que es un poquito más laboral, para algunas situaciones más semiformal o casuales de trabajo. Bueno, ¿en qué se complementa o se compone este look completo? Es un blazer de color azul, que es un básico que hay que tener, más un pantalón también del mismo color, o sea, el traje completo de color azul. ¿Qué más? Tengo una polerita básica, blanca, con algún poquito de detalle encaje, pero es como sedosa. También tengo una cartera blanca, que para mí no falla en invierno o verano. Y unos estiletos color nude, que te alarga las piernas y es un básico que hay que tener. Bueno, este otro look es mucho más laboral, para un día más de trabajo. Para las que tienen como el dress code semi-formal o formal, hasta casual podría ser. Me gusta mucho este traje, siempre quiero tener un traje completo, por lo menos azul, por ejemplo yo tengo uno verde petróleo o uno negro. Hay que tener uno, en este caso escogí este azul, que se compone de este blazer que tiene unos botones de perla, que lo hace muy elegante, muy bonito. Un boyfriend o un pantalón como estilo capri, que es más cortito, sí, también de la misma tela y el mismo color. Lo quise mezclar con una de mis básicas que ustedes saben que me encantan, estas de tirita, que tiene este tipo de encaje negro y también es como media sedosa, ¿sí? Obviamente si hay algunas que dicen no me gusta mucho cómo se me ven los brazos con ese tipo de blusa, recuerden que van a estar usando un blazer, ¿ya? Y también la cartera blanca. Para mí es la cartera blanca es muy elegante. Y siento que la podemos usar tanto en verano porque es muy fresca, pero también en invierno porque me trae como a la nieve, el frío, el color blanco. Entonces creo que se ve muy elegante y mejor si tiene esta estructura. No de esas carteras que se desparraman, sino que tienen como su estructura ya armada. Y la mezclé y combiné con unos estiletos color nude que tienen todo el empeine descubierto, por lo que te alarga la pierna. Así que ese es mi look completo para un día laboral, casual o semi-formal. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Todo eso son tremendamente básicos que hay que tener en el fondo de armario. Pero no sé si lo quieren ver todo el conjunto puesto en mí, para que vean cómo luce. Así que vamos. Y bueno, este look me encanta, es muy lindo para algo como más laboral, como les comenté. Y me encanta el detalle de los botones. Y color azul, es un color que ustedes saben entrega confianza, tranquilidad y muchas cosas. Así que realmente es un básico. Espero que también les haya gustado. No sé si tienen en su armario un traje completo, o por lo menos un blazer, o alguna de las piezas que les mostré, para que me cuenten. Así que las voy a leer. Y espero que nada, les haya gustado. Recuerden que escogí el color también en base a mi pantonera. Así que eso. Y bueno, debo decir que este look yo lo he ocupado muchas veces. Y especialmente para las charlas, como esos talleres que yo doy en empresas, en banco, universidades, sobre imagen laboral y imagen corporativa. Y he usado hartas veces este look, pero siempre lo mezclo. Por ejemplo, le cambio el color del zapato. Siempre mantengo como el blazer con el pantalón, pero siempre le cambio la parte de arriba, por ejemplo la polera, con otros tonos o con otro tipo de zapatos. Pero me encanta. Ahora, quiero saber lo de la cartera blanca, porque siempre estoy haciendo asesorías de imagen, fondos de armario, y me fijo que cartera blanca, no mucha gente se atreve y no mucha cartera blanca hay en el armario. ¿Quién me cuentan de eso? Bueno, ¿les gustó este look? Quiero leerlas un poquito. Dice: ambos looks están bellos, me encantaron. Dice, ¿se puede hacer la colorimetría con una foto? El azul, a ver, es que están corriendo muy rápido. Me encantó cómo se ve, qué bueno, Catherine Basáez. Lucrecia Mateluna, le mando un besito. Dice, el azul es mi color favorito. Lucrecia, el azul te queda precioso, yo lo sé.
Dice, siempre primavera, verano utilizo cartera blanca. Ahora la pueden utilizar en invierno también. Como el color de la nieve. El blanco, ven, ahora estoy usando mucho blanco. También siento que el blanco es un color muy invernal. Siento que es de ambas temporadas. Dice, ¿dónde consigo mis pantoneras? Bueno, ustedes saben que yo todos los viernes hago envío de las pantoneras. Son cuatro pantoneras y ustedes saben que cada una de estas, uno, o sea, solamente una corresponde a una de ustedes, no las cuatro, y es según la colorimetría, según los colores naturales con los que tú naciste. Ahí obviamente me pueden escribir acá al Facebook, a mi correo, y me pueden preguntar cómo hacer este análisis de colorimetría. O cómo hacer combinaciones de colores, porque muchas como que me dicen, ¿y se puede combinar este color con este otro? Yo siento que en Chile, la chilena en general, nos cuesta mucho el tema de usar colores y de combinar, en general a todos nos cuesta el tema de hacer combinaciones de colores. ¿Esto estará bien? ¿O será mucho? ¿O será muy poco? ¿O me veo muy fome? Y al final tienden a usar siempre la misma ropa y irse a la zona de confort y no probar con nuevas combinaciones. Y la verdad es que es muy, muy entretenido. Luego les voy a contar un curso que voy a hacer ahora luego y van a ver todos esos temas. Bueno, a ver, déjenme leerlas. No me atrevo con la cartera blanca, me hace pensar que es más para señora, pero como la combinaste se veía muy bonito. A vista tenías una combinación distinta. Me encantó el blazer azul, no tengo cartera blanca. El blazer, a mí ese blazer me encanta. Lo compré hace muchos años, pero siento que no pasa de moda. Dice, cartera blanca usaba mi mamá cuando joven. Yo no me atrevo, es como vintage, ¿o no? No sé, la verdad es que yo tengo el gusto por las cosas vintage y podrían buscar ahí en Pinterest ideas con cartera blanca, ponte tú, y le van a salir un montón de cosas súper modernas y entretenidas que no es del año de solamente de cuando la usaban nuestras madres. Dice, también pensaba que la cartera blanca es solo para el verano. No, porque, por ejemplo, yo ahora estoy usando un blazer blanco y no solo es de verano, sino que a mí me el blanco también no lo asocio solo con el calor, sino como con el frío de la nieve o con el frío en general. Un abrigo blanco, bonito, elegante. Hay muchos abrigos blancos, como también van a haber carteras blancas. Así que yo sabía, por eso lo pregunté, el tema del blanco. Siempre es un temazo. Tengo todo azul, soy enfermera, quiero cambiar el color, me imagino que sí. Nos atrevemos poco a las chilenas, así es. ¿Qué dice? Bello detalle cartera, lo usaba solo verano. Dice, ahora tengo todo azul. Ya, eso lo leí. Bueno, aquí se me van corriendo los mensajes. Dice, me encanta la cartera blanca, combina con todo. El zapato nude me encantó. Bueno, el zapato nude, la verdad es que se lo recomiendo a todas mis clientas, siempre, porque para quienes quieran alargar la pierna, el zapato color piel, primero el nude tiene que ser lo más parecido a tu color de piel. De pierna, porque hay algunos más blancos, otros más beige, otros más oscuros, lo más parecido a tu color de piel, y tiene que ser con el empeine descubierto, como lo vieron con el pantalón capri que me puse. Así alargas tu pierna, ¿sí? Y bueno, el zapato color nude está en los estiletos, puede ser sin taco también. Hay muchas que no les gusta el taco, que les gusta el zapato más plano. También puede ser ahora hoy en día en las zapatillas. Hay mucha gente que está usando zapatillas y salieron las zapatillas color nude y me encantaron. Así que los nude están y van a estar por siempre. Yo siento que no es una tendencia, que es un básico que tienes que tener sí o sí en tu armario. ¿Qué opinas de los blazer y pantalones escocés? Están muy de moda. La verdad es que más que lo escocés, creo que es el príncipe de Gales, el estampado príncipe de Gales, que son como unos cuadrillés. La verdad es que yo siento que más que de moda, siento que es un básico también, que ha estado el año anterior y el anterior y el anterior. Creo que hay que tenerlo. Hay que tener especialmente más que el pantalón, el blazer. Siento yo que el blazer es como escocés o príncipe de Gales, que es el estampado. Creo que es un buen básico para la vida laboral o para usarlo con jeans y zapatillas. Es muy, muy casual también, no solo como formal. Hola, Priar Estilo. Ya, entonces, dice, pero uno que es cálida, ¿qué blanco usar?
Es que ese es el tema. Según tu colorimetría, es que blanco usar también. Ojo, no todas nos vienen los mismos blancos. No todas les viene el blanco albo o el blanco óptico. Algunas les viene el blanco más mantequilla, más amarillento. Y todo va a depender de tu colorimetría. Dos cosas importantes para los básicos, para poder comprar buenos básicos. Dos cosas. Uno, saber cuál es tu colorimetría. Entonces así sabes en qué color comprarlo. Y lo otro, entender cuál es tu tipo de morfología o tu tipo de cuerpo para saber qué corte de esos básicos comprar. Si es un blazer, por ejemplo, así como que no tiene forma, un blazer largo o quizás un blazer más cortito, con más entalle, o con qué tipo de textura, qué tipo de tela, más gruesa, con solapa, sin solapa. Entonces es importante entender y conocerse muy bien para ahorrar tiempo en comprar y dinero y no malgastar su plata, su dinero en prendas que no van a usar. Así que, bueno, ahí me pueden hablar por interno y podemos ver muchos de esos temas de asesoría de imagen. Ya, les tengo otro look. El tercer look que vamos a ver ahora. Y les tengo un tercer look completito. También un poquito laboral, es un poquito más formal, pero me encanta. O sea, se compone de un blazer color negro simple, ¿sí? Un pantalón también negro de la misma tela, más formal. Y acá como un beetle, una camiseta de cuello subido, de un solo color, un color lila que me encanta, o lavanda. Y unos zapatos estileto también, o botines negro. Así que eso, es súper básico, pero esencial en nuestro armario. Bueno, y les traigo otro look completito lleno de básicos, que es el infaltable blazer negro, ¿no? Todos tienen un blazer negro, me imagino que en su casa, que combina con todo, con negro, con rojo, con amarillo, con lo que sea, combina el blazer negro. Para que sea básico, tiene que ser simple, sin detalles. Este tiene una solapa, tiene una manga 3/4, que me gusta mucho porque cuando uso blusas, me gusta que se vea la manga de la blusa. Siento que le da un detalle muy bonito. Así que este es un blazer negro, suelto, no tiene tanta estructura. Pueden también tener uno con estructura ya armada de la cintura. También el clásico pantalón negro, ¿cierto? De tela, ¿sí? Que tienen que tener en su armario para cualquier situación. El pantalón negro de tela las va a salvar. Este tiene una forma bien especial que la vamos a ver puesto para que la puedan apreciar. Y este beetle o camiseta de cuello alto, que es de color lila o lavanda, que a mí me gusta mucho. No sé si dieron cuenta que me encantan los cuellos subidos. Para mí, entonces, quise subir un poquito el look tan oscuro con un color más fresco, más de día. Así que esos básicos, y los complementé con unos botines un poco subidos, como estilo calcetín, que se complementan muy bien con el pantalón de color negro también, que hay que tener. Entonces son botines negros, obviamente hay que tener, camisetas de cuello subido, camisetas simples de un solo color que levanten un poco el look, rompan con los colores tan oscuros, pantalón negro y blazer negro. Pero ¿quieren verlo completo en mí, el look, para poder apreciar cómo se ve? Vamos a ver. Y bueno, ven esta combinación. Me encanta, y como la hice, obviamente con mi paletita de invierno, que acá está el color, ¿sí?, de mi camiseta. ¿Ven? Que son los mismos tonos, como este tono que está acá, como pastel, lila, lavanda. Así que eso, espero que les haya gustado. Hagan su propia combinación también con la paletita de cada una de ustedes. Así que vamos a ver las opiniones de este look, como si tuvo éxito o no, pero estos sí son los básicos de tu fondo de armario, así que las leo. Y bueno, ahí tienen otro look con uno de mis colores preferidos,
que es el lavanda o el lila. Aparte que últimamente ese color ha sido como el color de la mujer fuerte en estos tiempos difíciles que nos estamos apoyando todas, entre todas, con todo este tema que ustedes pueden ver en las noticias, obviamente. Así que vamos por ese color violeta, ese color lila, como le quieran decir, que ya es como muy, muy de la mujer en estos días. Así que eso, bueno, ahí está ese look muy básico, ¿cierto? El pantalón de tela básico, negro, los zapatos, que también pueden ser otro tipo de zapato, pero negro. Obviamente mi pantalón es distinto, tenía como hartos bolsillos, tenía una forma bien especial. En ese caso el mío va a la cintura, porque por lo menos con mi tronco a mí me potencia a la cintura, tenía un cinturón. Y bueno, el blazer negro, que la verdad es que ese blazer negro me encanta, yo lo tengo como en cinco colores, pero ¿por qué lo tengo en tantos colores? Porque para mi estilo de vida, ese blazer para mí sí es un básico, porque yo lo ocupo para hacer mis clases, para hacer las asesorías, para el Zoom, para distintas situaciones o hasta para salir en la noche a cenar o a un pub. Me encanta usar ese blazer en distintos tonos, los mismos tonos de la paleta. Así que bueno, las voy a leer un poquitito. Dice, dice que, bueno, veo que les gustó, me encantó el Beatle. Sí, la camiseta es muy linda. Dice, muy guapa, Dani, hermoso el color lavanda. Gracias, Lucrecia. Linda combinación. Roxana dice, bello look. ¿Qué piensas de los zapatos Animal Print? La verdad es que me gustan. Creo tener uno solo. ¿Qué pasa? Bueno, el Animal Print, de hecho voy a hablar ahora, luego, sobre ese tema, sobre la tendencia del Animal Print. Me gusta el animal print, pero hay que saber combinarlo. Y obviamente combina muy bien con negro y con rojo, por ejemplo. Combina muy bien y con el camel, con el café, con el beige. La verdad que tiene hartos colores para combinar. A mí me gusta el zapato animal print. Pero, por ejemplo, para la vida laboral, no completamente el zapato animal print. Por ejemplo, para la vida laboral podría tener una puntita, una franja, o en la cartera tener una franja, pero algo como muy poco detalle animal print. Para la vida personal, sí está muy ad hoc. ¿Qué dice? Este look me encantó. Los pantalones son bellísimos. ¿Qué marcas son o los vendes? Los pantalones no los vendo. El suéter rojo que mostré en antes sí lo vendo. Ese pantalón creo que es Zara. Creo que es Zara y lo compré el año pasado. Dice. Igual siento que con cada look hay que agregar un poco de actitud, así como la Dani, y que no siempre todas tenemos. Claramente, porque hoy día, ¿de qué se trata hoy día? Es los básicos. Los básicos. Entonces, obviamente, hice el look completamente de los básicos. Entonces, no puse nada así como de las prendas wow que le digo yo. Porque recuerden que ustedes tienen que tener en su armario prendas wow y prendas básicas. Hoy día es de básico. Entonces, claro, van a ser looks un poco fomes y además se llevan como con una actitud más cabizbaja. Hay que llevarlos con harta actitud y como el look que hice recién, le puse un poco de color en la banda, por ejemplo, eso tienen que hacer. Mezclar, combinar sus tenidas más oscuras, grises, azules, blancas, más básicas con esas prendas que te van a subir. Y para eso es importante la colorimetría para que sepas con qué colores subir tu look o texturas, por ejemplo. La textura del zapato que sea charol, el suéter rojo, por ejemplo, todas esas cosas te van a ayudar, o los accesorios. Así que sí, Millaray, tienes toda la razón. Dice, los mezclas con otras prendas y quedan bellos, claramente. A ver, ¿qué dice? Con los zapatos estiletos se pueden usar panties calcetín con diseño, es que lo he visto y no sé si me gusta. Eso yo creo que es para las personas de estilo más creativo, habría que probarlo. ¿Dónde comprar blazer? La verdad es que todas las tiendas tienen blazer, todas, casi todas. Ahora son todos distintos. Tienes que encontrar cuál es tu estilo o el que más va acorde con tu tipo de cuerpo. Dice, es bueno tener la misma prenda en diferentes colores. Por lo menos a mí sí me funciona. Tengo, por ejemplo, un pantalón capri que tengo para el trabajo, lo tengo como en tres tonos, ¿no? Negro, verde petróleo y azul. Y ese blazer negro que vieron recién, lo tengo como en cuatro o cinco colores más o menos. Entonces sí. Porque no se nota tanto cuando va cambiando de tanto color.
Pero cuando uno aprende, encuentras y te queda muy bien, yo diría que está bien. Me encantó la combinación, muy elegante y con estilo. Me encanta el look, servirá con un blazer manga 3 cuartos. Este blazer que yo usé tenía manga 3 cuartos. La actitud y el look. Qué bueno que les haya gustado la actitud. Creo que el haber estudiado actuación y ser actriz creo que me ha ayudado un poquitito con el tema de la, actitud. Dice, me encantó la camiseta. Ok. Quiero saber qué colores me vienen. Necesito tu correo para que me digas cuál paleta de colores me viene. Bueno, les aprovecho entonces de dar mi correo. Mi correo es info@danimateluna.cl. Ustedes saben que yo doy asesoría de imagen full, que pueden ver combinaciones de colores en vestuario, puedo ver el tipo de cuerpo que tiene cada una y cómo potenciarlo con los distintos cortes, la colorimetría, cuál de estas 4 paletas es la tuya. Y recuerden que estos son diseños míos, así que puedes obtener la tuya. Un fondo de armario, hacer como un detox de armario, te puedo ayudar mucho en eso. Un personal shopper, tanto online o presencial, ahora que se están abriendo las tiendas, para comprar todas esas prendas que te hacen falta. Cambios de look de cabello, etcétera. La verdad es que la asesoría es muy amplia, así que cualquier cosa me escriben. Bueno, tengo otro look preparado para ustedes, lleno de básicos también, pero yo diría que este es mi preferido. Se los voy a mostrar. Entonces, bueno, vamos a verlo. Y el cuarto look y último tiene varios básicos también, y es un look más casual para estos días como entre frío y un poquito de sol. Bueno, ¿de qué se compone? De un trench o gabardina de color camel, que es un básico que sí o sí vamos a hablar un poquito de él con harto detalle porque es mi preferido para los básicos. Una polera negra, también como sedosa, con un detalle aquí. Un pitillo negro que todas en la casa estoy segura que tienen, ¿cierto? Una cartera negra pero de charol, que la textura es la que levanta el look. Y un cinturón rojo que me encanta. Viene a romper un poquito el color negro. Y bueno, complementándolo con unos botines de color moro, café oscuro con negro. Así que ese es el último look completo que vamos a ver. Y bueno, como les contaba, este look completo lleno de básicos es uno de mis preferidos, especialmente por una pieza que es este, que es el trench de trench o gabardina de color camel, que me encanta porque es demasiado elegante por sí solo. Esta prenda yo siento que te viste, ¿sí? Con su cinturón, lo cual da una muy bonita figura además. Y para las que no les combina o no les viene, no les beneficia tanto el camel, debajo le puedes poner un suéter rojo, un cuello, un pañuelo. Así que hay muchas alternativas de cómo combinarlo. Combina con todo, el camel combina con casi todo, especialmente con rojo, con negro, me encanta. Bueno, está entonces el trench, ya que lo quise combinar con esta polerita, que es como sedosa, negra, que la verdad es que esta polera sirve para todo tipo de situación. Por ejemplo, si quieres salir en la noche con una chaqueta de cuero, si quieres trabajar, le pones un blazer blanco, ponte tú y se ve muy elegante. Si quieres un día casual, zapatillas y un jeans, un denim y listo. Entonces siento que este realmente es un tremendo básico y combina muy bien con este trench. Además quise agregarle un pitillo, ¿sí? Todas en la casa tienen un jeans o denim de pitillo de color negro, ¿no? Que es un tremendo básico, muy cómodo, que hay que tener. Combina con todo. Y este cinturón que me encanta, quise romper un poco con el negro. Yo amo los colores, ustedes saben. Y quise mezclarlo con este cinturón rojo, con esta hebilla. Obviamente no todas les va a gustar la hebilla con algún diseño. Para ustedes puede ser un cinturón completamente rojo con una hebilla mucho más sutil, ¿ya? Pero siento que el rojo, creo que hay que tener un cinturón rojo en el armario. Se ve muy bien, combina con todo. Y esta carterita de charol negra, que bueno, este porte me encanta porque cabe todo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que, bueno, tienen este tipo de cartera, especialmente las que somos mamá y tenemos que echar muchas cosas. Creo que esta cartera es un muy buen básico, pero la textura es lo importante, es de charol, entonces siento que eso levanta al tiro el look y se ve mucho más elegante. Entonces el charol, el rojo, el trench, creo que es un look
muy cómodo, muy bonito, que se va a la segura. Y lo quise combinar con unos botines de color moro, café oscuro, con negro y una hebilla de color plateada. Así que me encanta, es un look muy bonito, pero no sé si les gustaría verlo completo, cómo se ve en mí. Vamos a verlo. Bueno, y acá con el básico full tendencia del momento, que es este trend o gabardina de color camel, que no pasa de moda, no pasa en todas las décadas, siempre va a estar presente y es muy elegante, combinable con todo. Así que eso, ¿tienen en la casa un trend? ¿De qué color? Y bueno, cuéntenme cómo ha sido la experiencia con el trend. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que es combinable? ¿Para qué situaciones lo ocuparían? Las leo. ¿Y les gustó este look? Si les gustó, aplaudan. Dice hermoso, maravilloso look. Qué bueno, estoy contenta de que les haya gustado este look. Aparte es en trend, les voy a contar un poquito de las tendencias y está on fire, está que arde este trend en esta temporada y no solo en Chile. Así que ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero bueno, quiero leerles un poquito. Dice, precioso el look, mi favorito. Bien, ven, a mí también, creo que es mi, también diría que es mi favorito, porque algunas dicen que el trend puede ser que es más de señora, pero se dieron cuenta que no. Si tú lo sabes combinar y lo mezclas con quizás algo de cuerina, algo de charol, un poco de cuero, color rojo, otros tonos, va a levantar. Dice, tengo un trench igual y no lo usaba mucho porque no sabía cómo combinarlo. Dice, yo tenía un azul marino, lo ocupaba para el trabajo. Pero ven que no solo ahora es para el trabajo, también lo pueden usar para otro tipo de situaciones. Dice, te pasaste, bellísimo. Me encanta, entonces que les haya gustado, estoy muy contenta. Dice, me encanta, tengo uno en mi closet. ¿Ven? Bueno, varias lo tienen igual, porque es un básico. Voy a seguir leyendo acá. Dice, a ver. Me encanta. Me encantó esa tenida, muy elegante. Tengo un trench, ya. Yeah. ¿Cómo sé cuál es mi colorimetría? Ahí al final lo vamos a decir. Se me van muy rápido sus comentarios, chicas. A ver. Dice. Bueno. El tema es que les gustó esa tenida. Y ya ven que el trend no es solo para señoras. Que uno lo puede poner de forma entretenida. Aparte ese tipo de pantalón también como de cuerina me gusta mucho, pero yo lo ocupo más en la noche, no mucho en el día, al menos que sea con zapatillas. Pero sí, la verdad es que todos los trends quizás también no son para todos los cuerpos, o quizás son para todos los cuerpos pero sin cinturón algunas, o con cinturón otras, todo depende también de tu morfología. El cinturón rojo les gustó, es muy bonito, ¿no? Amo el trench, lo uso con todo. Me encantó el toque del cinturón rojo, ¿vieron? Uno azul que combina... Bueno, los básicos son el azul y el color camel que vieron en trench, por lo menos, o gabardina, que también se llaman gabardina. Esos son los colores como básicos que debiéramos tener, aparte que combinan con todo. Dice, ¿qué opinas del trench o tapado en esmil gamuza? Me encanta, también me gusta ese tipo de textura. Bueno, ¿saben qué? Ahora tengo una nueva sección que hice para todas ustedes porque me dieron ganas de viajar un poquito por el mundo e ir revisando las tendencias que están en este momento, pero on fire, en esta temporada. Y quiero viajar un poquito. ¿A dónde podremos ir? Vamos a ir a esa sección. A ver... ¿A dónde me encuentro? He llegado a la ciudad del amor, a París. Sí, porque quise venir un poquito acá a París a mirar
a estas personas a mirar un poco el street style y algunas pasarelas de la moda, que es lo que se está usando acá en Europa. Y bueno, ¿qué puedo decir? Vi varias tendencias y una de las que más me gustó, justamente estábamos hablando de esto, y es el trend y la gabardina de color beige o camel, que se está usando muchísimo. Así que esta tendencia, yo siento que más que tendencia, es una moda. La moda dura un poquito más y está muy presente. Así que tengan su gabardina o su trend a mano o adquieran uno, porque realmente está para quedarse. De hecho, la vamos a revisar. Bueno, y otra tendencia también, alguien me preguntaba sobre el animal print. La verdad es que el animal print ya está descendiendo. Hay cada vez gente que lo está usando menos o se ve muy poquito ahora en el street style de las calles de París o en general en el mundo. Pero está arrasando con todo otro tipo de estampados, que es otros animalísticos, como por ejemplo la cebra, la vaca y el tigre. Ese tipo de print está arrasando con todo, así que ese está para quedarse por un buen rato. Bueno, quiero ver un poquito una página que les tengo sobre algunas tendencias. A ver, vamos a ver. Tengo acá en Bazaar las tendencias que les estaba comentando. Bueno, a ver. Vamos a ver. Aquí justamente es lo que les estaba contando. Ya el print quedó un poquito en el pasado. Y que pusimos acá un poco de tigre, ven un poco de tigre, un poco de cebra. Aquí vemos a alguna, un poco de vaca. Es muy loco, pero obviamente esto va como con el estilo creativo. Pero como pasó con el animal print, que al principio la gente no se atrevía a usarlo. O sea, hoy en día ya casi todo el mundo lo usa. Ahora esto va a pasar lo mismo con este tipo de estampado. Van a aparecer un poco en las bufandas, en distintos tipos de prendas. Bueno, otra tendencia que apareciera como el color naranjo, pero no lo tomé tanto, es un poquito fuerte, pero por lo menos va a aparecer harto el color naranjo, este color cítrico. Por lo menos alguna prenda que puedan tener para el verano estaría bien bueno. Y como les dije, esta es la que yo escogí de las tendencias, que es las gabardinas y los trends. Acá tienen otras ideas para usar los trends y se dan cuenta que no son looks como tan laborales, no son looks como de señora, sino que son looks entretenidos que puedes mezclar o combinar con tus botas, con pantalones de cuero de distintas texturas. Depende de tu estilo, tú puedes agarrar este básico y llevarlo a tu propio estilo. Y bueno, hay un montón acá de tendencias, pero la verdad es que esa era la que yo más había escogido, que es la de los trends, la gabardina, y lo de los prints, que yo sé que a muchas les gusta el tema del print. Así que vamos a volver un poco a París. ¿Les gustó esta nueva sección? Estoy muy contenta de estar aquí al lado de la torre, para el otro lado, esa de la Torre Eiffel. Me encanta. Bueno, obviamente siempre mirando un poquito de tendencias por todos lados. Eso es bueno igual, como observar, mirar qué está pasando en el mundo, no solo en Chile. Hay que ir a abrir los ojos un poquito más allá. Y bueno, también tengo ganas de viajar, pero un poquito más lejos. Adivinen a dónde quiero ir ahora. Vine a la ciudad de Seúl, que es la capital de Corea del Sur. Sí, me vine un poquito más lejos, donde están acá los orientales, pero que son secos con todo lo que es la moda, la tendencia, realmente me encantan. A mí es alucinante todo lo que se atreve, las combinaciones que hacen. Son personas con mucho estilo. Así que me vine a esta ciudad llena de luces, llena de locura, llena de colores. Y también vamos a ver un poquito de las tendencias que están acá. Una de las tendencias que escogí, pensando como en la chilena en general, es el blazer. Está en tendencia el blazer color beige. El beige, ojo, que como colorimetría no todas les viene, pero sí hay que saber combinarlo con colores abajo. Ponte tú con un suéter de cuello subido, con un pañuelo, con un labial, ¿ok? Entonces, vamos a ver las tendencias que están aquí. Tengo una página donde les voy a mostrar las tendencias aquí de Corea del Sur. Bueno, hay muchas, la verdad, pero yo me quiero ir a... Bueno, aquí, mire, por ejemplo, dice... Ha llegado el otoño y es hora de sacar tus chamarras de piel del armario.
Pero yo me quise quedar con una que está por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La del blazer. Esta. Bueno, aquí, chicas, pueden ver que vuelve aquí también la gabardina. La gabardina está en tendencia en este momento por todo el mundo, por si acaso, no solo en París. Ven como también aparece en esta zona del mundo. Otra que me gustó también es esta, que es los contrastes de colores. Usar, por ejemplo, un color blanco monocromático y romper con una chaqueta de color morado, por ejemplo, o romper con una prenda de color rojo fuerte. Eso también es muy lindo. Y el que me, con el que me quedé yo fue acá con este blazer de color beige. Ustedes pueden quedarse con la tendencia que a ustedes les guste, obviamente, y acomodarla a tu estilo personal. Y bueno, me quedé entonces con el blazer color beige, que la verdad es que ya lo hemos visto, yo creo que por muchos Instagram, por muchas influencers o en la calle. La verdad es que es muy usable este blazer. Así que bueno, volvemos aquí a la ciudad de Corea del Sur. ¿Les gustó? Me encantó viajar con ustedes. Ustedes me pueden proponer para el siguiente webinar. Que ojo, el próximo webinar va a ser, ya no va a ser todos los jueves, va a ser jueves por medio, para dejarlas con un poquito de ganas para asistir a los webinars. ¿Dónde les gustaría viajar por el mundo en esta nueva sección? ¿Qué tendencias les gustaría que trajera? ¿Y cómo incorporarlas al look propio? Porque una cosa son los básicos que tenemos que tener y la otra son las tendencias y cómo las mezclamos para llevarlas con estilo. Bueno, vamos a volver a la cámara. Y bueno, volvemos entonces. Quiero leerlas un poco a ver si les gustó esta nueva sección. A ver, las voy a leer un poquitito. Dice, participando. Muy bien, sigan chicas participando. Así que recuerden compartir este webinar ahora, mínimo 4 amigas, ¿sí? Y poner participando. Pero tienen que compartirlo mucho para que puedan salir en el concurso el próximo webinar y ganarse un análisis de colorimetría más la pantonera que va a llegar a la casa de ustedes. Dice, Nueva York. Ok, Nueva York, vamos a ver las tendencias. España, me encanta España. Nueva York, tendencias primavera-verano 2021. Me parece súper, vamos a ver eso. Me encanta París. Me pasa con todos los color nude, como que me veo muy pálida, de verdad me cuesta mucho usarlos. Es que es verdad, no es un color que favorece mucho, pero hay que ir mezclándolo. Dice, qué entretenido, el look zebra me encanta. A mí también me gusta. Estampado cebra, creo que el estampado cebra es el que está ganando en este momento. Parece que a varias les gusta el cebra. Dice, maravilloso, me encanta Europa, es maravilloso. Compartiendo, bonjour. Trench morado combina con... El trench morado podría combinar con blanco. Me encanta esa combinación. Bueno, hay mucha gente compartiendo. Quiero ver si les gustó esta nueva sección. Dice, Italia, Brasil. Ok, nos quedamos con Nueva York. Con Turquía. Ay, qué interesante, eso me gusta. Me gustan como esas cosas distintas. Yo creo que Turquía podría ser una buena idea. Bueno, nos quedamos con Nueva York, Brasil, Turquía. ¿Cuál será el próximo tema? No sé, la verdad es que me podrían ayudar. Quizás podría ser algo parecido a esto. Pero cómo hacer tus looks más entretenidos. Cómo armar looks con accesorios y distintas cosas, ¿no? Porque hoy día estuvimos viendo los básicos. Quizás el próximo sería cómo armar tus looks para que sean mucho más entretenidos y algunas ideas de cómo complementarlos. No sé si les tinca. Acá me dicen Grecia. Sí, todo el rato. También me tinca mucho, mucho Grecia. Bueno, dice Londres. Bueno, otra cosa también. Bueno, les vuelvo a dejar un poquito acá las redes sociales, recuerden. Tendencia primavera-verano. Bueno, les voy a dejar acá mi Instagram, que es acá, va a aparecer, que es de Mateluna CC, porque en mi Instagram pueden ver harto de tendencias. La verdad es que subo hartos looks como en tendencias, sí, pueden ir viendo ideas. En mis stories también pueden ir viendo qué va pasando día a día. También les voy a dejar el canal de YouTube. Recuerden que pueden ver todos los webinars. Ahí está mi canal de YouTube. Suscríbanse porque así les van a llegar todos estos videos, que ya son 7 videos donde pueden ir aprendiendo un montón de temas. Y bueno, mi Facebook, que este es donde doy todos los webinars en vivo. Así que cuéntenles a la amiga y a los familiares sobre este Facebook.
Ok, dice armar looks con las últimas tendencias combinadas con básicos. Me tinca, me tinca. Eso de armado de looks me gusta y es entretenido. Yo creo que podría ser el próximo tema. Los armado de looks entretenidos. Prendas wow. Sí, porque hoy día mostré los básicos. Y yo quiero mostrar mis prendas wow también. Eso podría ser, ¿no? ¿Cómo combinar tus prendas wow? Esas que son difíciles, las que tú, por ejemplo, vas a una tienda y ves en el perchero o ves en el maniquí y dices, wow, qué linda esa prenda, me encanta. Y la compras porque te gustó. Pero llegas a la casa y dices, pero ahora, ¿cómo la combino? ¿Con qué me la pongo? Es muy difícil, tiene mucho estampado, o tiene mucho brillo, o tiene mucho color, o tiene esa forma que es muy linda, pero no sé cómo con qué ponérmela. Yo creo que quizás también podría ser cómo armar los looks con esas prendas wow. Así que creo que es una buena idea, Yvonne Letelier. Bueno, ahora vamos con otra sección de este programa, porque ya siento que es un programa, mi programa con ustedes, y veo siempre que están las mismas y ahora hay gente nueva, eso me encanta. Vamos a ir a mi sección de Minutogram. Y bueno, estamos acá en Minutogram, donde estoy viendo aquí, vamos a buscar algunas personillas que les voy a mostrar, que tengo preparado para ustedes. Bueno, lo primero es que en esta sección me gusta no solo Facebook, sino que también estar presente un poco en Instagram, que revisemos algunas cositas. Por ejemplo, bueno, acá les dejo, ustedes saben que aquí está mi Instagram, que es dmatelunacc, se puede ver ahí. Acá están las últimas fotos que he ido compartiendo. Se nota al final qué estilo soy yo, ¿no? Yo siento que está bien claro el estilo que tengo. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, para que vean ahí que me encantan el tema de los colores. Para las que se pregunten el tema de la colorimetría, ahí tengo varios videos acá donde explico. Por ejemplo, en ese video explico sobre las pantoneras y cómo es el tema de la colorimetría. Para las que tienen dudas, lo pueden resolver ahí. Así que ahí pueden ver un poquito mi Instagram. Ahora les tengo preparados algunos Instagram que pueden seguir. Justamente hoy día estábamos hablando de los básicos, ¿no? Yo siento que hay alguien que es Emmanuelle Alt. Emmanuelle Alt es una mujer que trabaja en Vogue París. Miren, vamos a buscarla. Ella no tiene Instagram, pero la podemos buscar con el hashtag. Yo siento que Emmanuelle Alt es una mujer que siempre se viste de puros básicos. Entonces, les quiero dar un ejemplo. Ella es una mujer que ya tiene, por ejemplo, debe tener unos 40 y tantos años, casi 50 quizás. Y miren, ella es Emmanuelle Alt. Ay, perdón. Ella es Emmanuelle Alt. Ven que ella viste solamente con básicos. Por ejemplo, blazer blanco, blusa blanca. Después tenemos acá trench negro, pantalón negro, botín negro. Listo. Mezclada completamente de solamente básicos. Acá la tenemos de nuevo con un denim azul, estileto negro, blusa blanca. Pero ¿saben qué? Aparte de solamente usar básicos, yo siento que también lo sabe llevar, lo sabe combinar y se ven muy elegantes. Por ejemplo, el detalle de doblarlo abajo, que se vea el empeine, me encanta. Bueno, acá tenemos a otro look con este abrigo un poquito más oversize, un poquito más ancho, pero el detalle del cinturón le hace la diferencia igual. Entonces ella siempre viste de básicos, pero lo sabe llevar. Miren este otro look. Un denim azul de nuevo, polera negra y blazer negro. Zapatos negros, o sea, es súper básico, pero me gusta cómo ella lo lleva, se ve elegante. No sé qué opinan de Emmanuelle Alt, a ver si me pueden opinar acá. Pero me encanta, me gusta esta sección para ir mostrándole un poquito otras cosas. Acá tenemos un look más rockero también, de nuevo vamos con el negro, el blanco, pero esta chica lo sabe llevar. Así que ahí tenemos a Emmanuelle Alt, que la pueden buscar en Google, en Pinterest, en Instagram. ¿Ven cómo se viste? Me encanta. Eso dice, eso mismo, el detalle de los dobles me encanta. Sí, muy completo, me encanta, parece un programa. Bueno, dice Camila Osorio, me gustó. ¿Ven cómo Camila Alt sabe llevar los básicos? Entonces, quizás solamente una cosa de actitud y un poco de detalle. Por ejemplo, doblarle, no sé, la blusa, el detalle,
hay que saber ahí jugar un poco con las prendas, moverlas. Bueno, otro Instagram que tengo por acá es aquí. A ver, este. Este me gustó porque está mostrando algunas tendencias que también yo les quería contar. Que es, por ejemplo, la última tendencia que se viene, es muy loca, en verdad, es los cuellos. Todos los tipos de cuello, así como este cuello que está acá. Yo sé que a todas obviamente no les va a gustar, porque las tendencias no son para todas, ni para todos. Uno tiene que agarrar la tendencia que más le favorece al tipo de cuerpo también. Pero eso, esa es la tendencia que se viene ahora, que son el tema de los cuellos. Bueno, acá vemos un poquito de print también. Estas son fotos actuales. Entonces vemos acá, de hecho ella está embarazada. Me encantan las combinaciones. Por ejemplo, ven un azul con naranjo, love it. Me encanta. Bueno, para que sepan, última tendencia que está así ya en este momento, va a salir ahora, es los cuellos grandes, todos los tipos de cuellos. Y bueno, acá entonces en este Instagram pueden ver mucha tendencia y cosas entretenidas, lindas combinaciones, etcétera. Las voy a leer un poquitito. Dice: básicos con taco parece que le da realce. No me gusta eso de los baberos. Sí, parecía babero, pero bueno, así lo son las tendencias. Las tendencias son medias locas y ya saben. Primero son los básicos, después son tus prendas wow. Las prendas wow son las que están como en tendencia. Entonces tienes que saber mezclar ambas, ¿ya? Y si no, me contactas ahí a mi correo, que ya se los di, info@animateluna.cl, y las ayudo a resolver su estilo personal y a potenciarse al máximo. Bueno, ahora vamos a ir con la sección de colorimetría. Yo como todos los webinars, me gusta ver las fotos que ustedes me dejan y yo escojo, por ejemplo, hacerles la colorimetría con mi aplicación web por dejar su foto. Entonces vamos a escoger aquí a una participante. Estas son todas las fotos que ustedes me dejaron aquí en el evento. Recuerden que para participar en esto y saber qué colorimetría son, me tienen que dejar las fotos en el evento, que siempre aparece en el Facebook. Entonces voy aquí a la carpeta y voy a escoger aquí a la persona seleccionada. Así que me cuente un poquitito quién es, cuál es el nombre de esta chica afortunada que hoy día va a saber cuál es su colorimetría. Bueno, lo primero es que ustedes me van a ayudar, ¿ok? Esta es la sección de colorimetría y le vamos a probar algunas telas. Ustedes me van a decir con cuál color le beneficia más, el plateado o el dorado. ¿Qué me podían decir ustedes? ¿Cuál le beneficia más, el plateado o el dorado? ¿A quién se refiere a beneficia? ¿Con cuál la ilumina más? ¿Con cuál se le notan menos las ojeras, las líneas de expresión? La verdad es que yo diría que con el plateado se ve más iluminada y se le ve la piel más lisa. Ahora, le vamos a probar estos colores de invierno. ¡Wow! ¡Ay, me encantó este color! ¿Cómo le queda? ¡Wow! ¡Qué lindo! Para un suéter, para un labial o algo así. De toda la gama de los magenta o de los fucsia, me encanta. Dice: oh, mi nombre es Carla. Bueno, Carla, acá estás tú. Eres ya la beneficiada aquí con la colorimetría. Y la verdad es que yo te veo muy, muy invierno. Sí, tú eres invierno. Estos son tus tonos. Esos son tus colores. Porque miren, si yo les pruebo como los colores cálidos, miren por acá. ¿Ven que no le beneficia? No sé si ustedes opinan lo mismo, pero no le beneficia para nada este tipo de verde o, por ejemplo, los colores muy pasteles. Ella se ve muy, muy pálida. Entonces, acá con mi aplicación web, la que quiera asesorarse en este momento con la colorimetría, ya saben que yo, una de las cosas como lo hago es con mi aplicación personal web. Así que ella es invierno. Felicitaciones para ella. Así que ya sabes, Carla, qué colorimetría eres. Dice: le queda muy lindo el fucsia, el plateado. A ver, vamos a coger a una persona más. ¿Quién podría ser? Vamos a cogerla a ella. Ya, ella es la última. Vamos a ver. Siempre escojo como a dos. Vamos a probarle el plateado, vamos a probarle el dorado. Ya, al tiro sentí que con el dorado le resaltaron estas ojeritas que están acá.
que no resaltaron con el plateado. Con el plateado realmente ya se le ve la piel más lisa, pero con el dorado resaltan estas ojeritas que aparecen acá. Ahora, también, ella no sé quién es, pero ahí puede decirnos si es que está presente. Entonces, le vamos a probar estos mismos colores también, porque creo que también me gusta mucho cómo le queda el fucsia. El azul también le queda precioso y el rojo italiano. Ese amarillo canario se llama, también le queda muy bien. Porque si nos vamos a estos colores, también se ve muy pálida. Así que tenemos, wow, bueno, ese rojo también le queda muy bien. Ese, 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 ese y ese. Bueno, sí, porque los colores cálidos no le beneficia tanto. Así que sí, no sé quién es ella, pero... bueno, Carla todavía dice que está feliz que la chica anterior. ¿Y de quién será ella? ¿Qué nombre tendrá? Pero ella también es invierno, igual que la chica anterior. ¿Ven la diferencia de los colores o no? Para las que no sabían del tema de la colorimetría, hay colores que nos benefician, no como estos, por ejemplo, estos colores no la benefician, pero hay colores que sí. ¿Ven cómo le resalta el color de piel? Así que, bueno, para que sepan, entonces, esta chica es invierno. Y para la que quiera saber y no está su fotito acá, me puede hablar por interno y podemos ver juntas el tema de la colorimetría. Así que, bueno, ¿le gustó esa sección? ¿Ven cómo los colores hacen de lo suyo en nuestro rostro? ¿Cómo nos puede iluminar? ¿Cómo nos puede opacar? ¿Nos puede hacer ver cansadas o muy iluminadas? Dice Elisu, muy entretenido. Participando. Ya, genial. Entonces ahí está mi sección de colorimetría. Sí, dice, se veía muy pálida con algunos tonos. Estoy atenta, Dani, mil gracias. Bueno, Carla, un beso gigante para ti, que por fin supiste si eras fría o eras cálida o si eras invierno o no. Dice, ok, súper, lo amé. Ya, vamos con otra sección, que es, entonces, mi página web. Antes de ir al sorteo, ojo, que se viene ahora el sorteo de todas las participantes del jueves anterior que compartieron, que pusieron, yo estoy participando el jueves pasado. Ahora vamos a hacer el concurso, pero antes les quiero mostrar acá mi página web, que es danimateluna.cl. Esta es mi página web, ya, donde van a encontrar un mundo de cosas. Por ejemplo, acá yo siempre, como les he contado muchas veces, yo tengo un blog donde me encanta escribir. Y tengo muchos artículos. Miren, el último artículo que escribí para ustedes es los cortes de pantalones y en qué situaciones usarlos. Ustedes saben que hay un sinfín de cortes de pantalones. Ahora, ¿cuáles son y cómo usarlos? Aquí mismo en el blog lo pueden leer. Y también, si les gustó, lo pueden compartir con sus amigas. Este dice, 4 consejos claves para comprar tus prendas en internet. Creo que es todo un temazo hoy en día en esta pandemia especialmente. Bueno, para las que quedaron con dudas de la colorimetría. Simbología de los colores. ¿Qué expresa los colores en tus prendas? Bueno, hay muchos acá temas entretenidos que pueden ver, un poquito de maquillaje y que pueden leer. Así que acá está mi blog, que estoy escribiendo artículos todas las semanas para ustedes. ¿Ya? Y lo otro es que si algunas quedaron con dudas y quieren tomar mi asesoría, acá se pueden ir a asesoría presencial o online. Una me preguntó si yo ya estoy haciendo asesorías presenciales. Y la verdad es que hoy día agendé ya mi primera asesoría presencial, obviamente con todos los cuidados que hay que tener. Y la online sigue, pero todos los días estoy a full con esta asesoría online para ustedes. Acá está todas las asesorías online, que incluye, que no incluye. Y la que tenga duda con los valores me escribe nomás a mi WhatsApp o a mi correo. Entonces está el personal shopper, fondo de armario. Ustedes me pueden mandar aquí, dice enviar WhatsApp. Me escriben y yo les voy a responder. Así que eso con mi página web. Ya, ahora vamos con el tema del sorteo y el concurso de la que todas están esperando. ¿Quién quiere ganarse una pantonera? ¿Dónde las tengo? Miren, acá están. A ver, permiso aquí. Tengo las 4 pantoneras. Acá. Las 4 pantoneras que ustedes saben que son mis lindos diseños. Sí, que está la invierno, verano, primavera y otoño. Entonces, ¿quién será la afortunada de la pantonera que la va a llegar a su casa? Y va a hacer el análisis, que lo voy a hacer con mi aplicación web que vieron. ¿Pusieron participar?
pusieron, compartieron, recuerden compartir y participar. Entonces, este concurso es para la gente del jueves pasado, ¿ok? Y las que compartieron hoy van a ganar el próximo webinar. Dice, yo ya tengo la mía, pero quiero ganar una para mi hermana. Ella es Daniela Martínez. Sí, Dani, yo me acuerdo mucho de ti. Yo. Ya. Primero, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la primera al agua o no? Ya, vamos a tirar la primera al agua. Vamos. Entonces, voy a buscar todos los nombres y la tómbola mágica que la tengo por acá. Ya, esta es la tómbola. Y compartieron 81 personas. Entonces, acá están todos los nombres de todas las personas que compartieron. Dice Carla, Vinca, Marce, Ivole, Letelier, Fernanda Maturana, Macarena, Claudia Silva, Jamie Pérez, Gabriela Cid, Camila Mabel. Bueno, están todos, Esperanza, Karen Enríquez, y están todos los nombres del webinar pasado que estuvieron compartiendo. Vamos a tirar el primero al agua. Veamos. 1, 2, 3. Oh, Chris Lican, no sé quién es, pero este se va al agua. Así que, puta, para la próxima será. Ahora sí se viene. ¿Quién será? 1, 2, 3, a girar. A Karen Enríquez, un aplauso, por favor, para Karen. Bravo, Karen. Bueno, Karen, entonces, si estás mirando, tienes que estar presente. Por favor, di hola, Karen, hola, acá estoy. Tú vas a ser entonces la beneficiada que va a llegar una pantonera a tu casa después del análisis que te voy a hacer. Por favor, contáctate conmigo, escríbeme en estos días, dime hola, Dani, y yo te voy a responder. Así que eso, felicidades para Karen. Y bueno, ya saben, chicas, hoy día todavía no termina esto. Compartan, ya que el próximo webinar va a ser de este jueves al otro y ahí van a poder estar ganando una pantonera y una colorimetría. Así que, bueno, espero que les haya gustado todas las secciones de hoy día. ¿Les gustó cuál sección les gusta más? ¿La de Instagram o la de viajando por el mundo? ¿O las dos? ¿Qué dudas le quedaron con el tema de los básicos? ¿Qué temas les gustaría que hablara entonces el próximo webinar? ¿Será el tema de las prendas wow? ¿El cómo hacer combinaciones entretenidas? Cuéntenme un poquito, las estoy leyendo. Dice, estoy participando. Esperanza etiquetó a Karen, parece. No. ¿Dónde está Karen? ¿Estará Karen presente? Bueno, ahí está Camila Osorio. Jamie, me gustan las dos. Estoy participando. Viviana Guajardo, participando. Bueno, chicas, y recuerden, las que quieran tomar una asesoría de imagen presencial o online, me escriben a la página web, al WhatsApp, al correo, siempre va a estar presente. Y bueno, por última vez les dejo las redes sociales. Recuerden que este video de hoy día, sí, va a quedar grabado en mi canal de YouTube, donde pueden suscribirse. Así les va a llegar todo a ustedes primero. Todos los videos de colorimetría, combinaciones de colores, maquillaje y todos los webinars que he realizado. Más mi Instagram, que es dematelunacc, donde me pueden ver en vivo todos los días. Y voy subiendo un montón de fotitos entretenidas y tendencias. Y bueno, por supuesto mi Facebook, que es el que estamos ahora, donde doy todos los webinars los jueves. Así que eso, me encantó un día más, un webinar más, el séptimo ya. ¡Wow! Después quiero ver cuando ya vayamos en el 18avo y ustedes me sigan acompañando. Espero que les haya gustado este, que ya es como un programa lleno de secciones y con concursos y todo. Así que bueno, nada, me encantó verlas a todas. Dice, me gustaría ver sobre colores de tinte de cabello. Sí, podríamos verlo. Gracias, Dani. Un besito, Marcela Quiroz. Un besito, Daniela Martina. Martina Martínez. Hay muchas aquí, chicas, que yo ya las he asesorado. Así que feliz de que estén presentes. Feliz, todas las secciones estuvieron geniales. Prendas, wow, me encantaría. Ya, podría ir por ahí. Dice las dos, todo entretenido. Ya, genial. Bueno,
Pía Gutiérrez también te mando un besito gigante. Me encantó tenerlas hoy día, así que eso, les mando un cariño enorme y buenas noches. Chao, chao.